esa columna siempre me la llevo por delante. Joder. Estamos apañados. Venga. Cover pot. Cover pot. Pot, pot. Es tu día de suerte, Bruce. He seguido a uno de los camiones del pingüino hasta el muelle de Falcón. Buen trabajo. Lo seguiré a pie. Nos llevará hasta otro de los... Me verán seguirnos si intento rastrear el camión con el bando. ¡Qué grande! Un camión de armas y un almacén lleno de dinero. Y pensar que casi me voy a trabajar con Ted. La gente de Harvey está por ahí robando. Tío, instructor, ¿cuál era, tío? Se me ha ido la olla. Pues sin nadie que los detenga, yo sé dónde me gustaría estar. Tendremos nuestro dinero, lo dijo el pingüino. Me lo creeré cuando lo vea. Al menos con Cobblepot sabes dónde estás. Con Dend es un 50% como mucho. Sí. Lenny, ¿eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Es él! ¡El murciélago! ¡Hay que irse de aquí! ¡Batman nos ha encontrado! ¿Qué vamos a hacer? ¡Despístalo! ¡Salgamos de aquí! ¡Agárrate! ¡Agárrate! El pingüino dijo que no daría problemas. ¡Mierda! ¡Trato de conducir! Yo no veo nada. ¿Crees que seguirá ahí? ¿Y yo qué sé? Jefe, tenemos un problema. ¿Qué pasa? El murciélago nos está siguiendo. ¡Dadle esquinazo! Eso intentamos, no es fácil. No me vengas con milongas. ¿Cómo se os ocurra llevarlo hasta mis armas? ¡Os defenestraré! esa es buena. Buena y nueva. ¿Dónde está? No lo sé, no lo veo. Que no lo veas no quiere decir que él no te vea a ti. Llámame solo para darme buenas noches. ¿Pero qué giras, tío? Que se pira. Se ha ido. Lo hemos perdido. Vale, sácanos de la carretera antes de que vuelva. Te veo. Vamos a volver a la base. Buena idea. Sabía que lo perderíamos. Ya estamos. Era imposible que nos alcanzara. Ya decía yo que no nos cogía. Adiós, murciélago. Aquí el perro con las pesadillas. Laika. Laika. ¿Puedo entrar, cabrón? El pingüino usa el edificio de Industrias Siones como tapadera para uno de sus alijos de armas. Ya me encargo. Los viejos primero, Bruce. Yo entraré con discreción, como siempre. Vale. ¿Y todo esto a dónde lleva? Baja para abajo, hay dos torretas. Bueno, me marca abajo. Dame la mitad de la pasta que se han gastado y yo me lo cargo en 2 segundos. ¡Ahí está! ¡A por él! Nos vamos a divertir contigo, Batman. ¡Pártele la cara! Venga, rápido que tengo que... ¡Vaya, joder! Bueno, después de este Kit Kat... Yo buscando la entrada arriba, tío. Y tengo aquí una puertecica super maja. Vale. ¿Ha vuelto? Yo que pensaba que las cosas se iban a... Cualquiera se asoma, ¿sabes?
¿Puedo traer Batmóvil? Batman se ha quitado la máscara. Ha atrapado al espantapájaros y un ronda por ahí. Vete a tu casa, Millonetti de los cojones. ¿Pero qué manera de hablar es esa? ¿Dónde están? Venga, hombre. A cascarla. Y después de aquí nos vamos a esta. ¿Esto es para abrir el qué? Debería pasarme a hacerles una visita. Pues no veas qué follón. Labón perdido. Oh, ¿sigues despotricando por eso? Vale, vamos al tejado. Puta broma comparado con lo mío. No sabía que esto era una competición. Igual te quejas porque ya no puedes ponerte en pompa ante ese grandullón. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué vas a hacer con tu parte del botín? Mudarme. ¿Qué quieres decir? El pingüino nos necesita. Hay mil matos más de donde saliste tú. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No es que sea difícil encontrar tíos como nosotros. Habla por ti. Ahí vamos. No puedes tocarme. Oh, me pilló. Hostia, tío. Con la otra visión parece que no había tanta gente. A ver si tú puedes acabar con mal. Voy a romper todo lo rompible. Te voy a romper todo lo rompible. Esa es buena. Avísame cuando estés ocupado. Uf. Venga, combo. Este también va sobrado, Nightwing. No veas si es rápido, tío. No veas si es rápido. Perfecto. Habíamos olvidado lo bien que se nos da. Yo no. Solo trabajo con los mejores. Ole. No te acostumbres. Es temporal. Me gusta mucho mi trabajo nuevo. Está genial, tengo mi propio horario y lo mejor de todo, no tengo al jefe encima de mí todo el día. Es que no le pega la voz, tío, esta, tío. Es que lo estoy escuchando y oigo a Sheldon Cooper, tío. Ay, Dios mío. A ver, sí. Gel explosivo. Vamos a cerrar la puerta. Oh, ya no me molesta, el Joker. La verdad es que lo echo un poco de menos, ¿eh? Alguna vez era agobiante, pero molaba. Pues nada. Debería alejarme antes de detonarla. ¿Más, será? No hemos acabado. Sé que el pingüino tiene al menos 3 alijos más en la ciudad. Lo has acertado. ¿Dónde estás? Sí. Va a ser una noche larga. No sería la primera vez. Sigue rastreando esos camiones. Ya pensaba que me darías algo más complicado. Información adquirida. Vale. Bruce. He encontrado otro de los camiones del pingüino. ¿Otro? Está cerca del canal de Bleak Island. Gracias, Lyle. Iré a pie y lo seguiré hasta el alijo de armas. ¿Ves todos los trofeos extraños que hay por el lugar? Es cosa de Riddler, ni preguntes. Buah, Riddler, ese también tengo ganas de hacerlo, tío.
Vale, esto era disruptor. ¿Pero qué coño? ¿Quién anda ahí? ¡Mierda! ¡Acelera! ¡Es Batman! Joder, es Batman. ¡Nos sigue! ¡Acelera! ¡Piérdelo! ¡Lo intenta! ¡Pisa a fondo! ¡Nos alcanza! ¿Dónde está? Me lo he pasado. Ah, no. Va para allá. No, no dijo el pingüino que ya no había murciélago. Siempre habrá murciélago. ¿Alguien lo ve? ¡No veo una mierda! Yo tampoco lo veo. ¿Lo habremos despistado? Sí, no sí. Sé, venga, volver. Efe, ¿cómo va? De maravilla hasta que llamaste. ¡Mierda! ¿Qué es lo que quieres? ¡Tándalo! Es Batman. Ah, ¿ahora qué? Está aquí. Pero ¿cómo podéis ser tan mamelucos? ¡Mamelucos! ¡Hostia! Pues ese se lleva la palma. Disculpas aceptadas. ¿En serio? ¡Claro que no, imbécil! Ya tienes dos de mis amigos. Si consigues el tercero, te corto los cojones. Ah, vale. ¡Piérdelo! Chuchu. Que te ha chocado. Mamelugo, tío. Qué bueno. Ay, que la pierdo. Es que cada vez que lo oigo. Mameluco. Bueno, ¿qué? ¿Me pierdes o no? Supongo que irá ya al... al almacén. ¡El murciélago! ¡Es Batman! ¡Nos ataca! ¡Matadlo! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! Pero, tío, ¿por qué giras? ¡Y deja que te mate! Uf, se me está alejando mucho, ¿eh? Lo estoy perdiendo, sí, sí. Bueno, menos mal que ha frenado. Venga ahí. Uf. Esas torretas también tengo que liarme con ellas, tío. Pues no tengo faena, ¿no? Tío, dame algo contra lo que disparar. El pingüino tiene un alijo de armas cerca de la lonja de Tresker. Actuaremos como antes, Dick. Está hecho. Hostia puta, tío. Un tío de mi talento no debería estar haciendo guardia. He de quedarme dentro del alcance del control remoto. He de quedarme dentro del alcance del control remoto. ¿Y por qué me marca por aquí? Si es abajo, tío. Ah, no, vale, sí, es por aquí. Tío, dame algo contra lo que disparar. ¿Dónde ponía acción? Empiezo a pensar que quizá haya esnifado algo de ese gas. Es difícil saberlo con toda la mierda que está pasando. Vale. ¿Hay munición? Sí. ¿Bobby? Uf. ¿Y tú qué? ¿Puños? Están todos armados. ¿Qué? Creo que he oído algo. Han sido tus dos neuronas chocando.
Qué bueno. Ay, qué calor, tío. Así la saco. Estoy impaciente. Opa. No quiero al otro. Bueno, pues este, venga. Pues ya ves. Qué pescado más raro, ¿no? Es un pescado. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso que hay ahí colgado? Madre mía. Vale. Vamos con el gel explosivo. No, en esta no, ¿eh? Esta de momento no va a explotar. Esta sí. O sea, dejamos un poquito. ¿Y esto para qué es? Tengo que encontrar un acceso a la cámara. Debe de estar por aquí. ¿Cómo? Me he perdido. Va a agarrar así, ¿eh? ¿A qué cámara, tío? Hostia puta, tío, no me había... Creo que este no lo he hecho en todo el juego. Ya ni me acordaba que se podía hacer esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Tenemos al pez gordo! Era una pregunta retórica. ¿Qué? ¿Te has comido un diccionario o algo? Por ahí hay mucha pasta suelta esperándonos. Bueno. Que hay uno... ...presentar una queja cuando vuelva el jefe. Digo yo. Bueno, ya que estamos, ¿no? Vamos a hacer las cosas bien. Recuerda una cosa. Todavía trabajamos para el pingüino. ¿Acaso crees que soy gilipollas? No, pero llevas hablando de dos caras toda la noche. Solo siento curiosidad por lo que está planeando. Pues no la sientas, me has oído. Entendido. Vale. Venga ahí. El dinero y las armas son lo que hacen girar el mundo, Red. ¡Quitamos las armas! ¡Qué bonito! ¡Quédate ahí! Madre mía, ¿eh? Chaval, esto te va a doler. Ya te digo, si te va a doler. ¿Qué? ¿Nadie viene por mí? Te se ha quedado. Debería usar solo una mano para igualar las cosas. Uf. Vamos, admítelo, te gusta. No pararé hasta llevar al pingüino ante la justicia. Tú siempre serás el mejor aguafiestas. Vale, vosotras menos, tío. Y otra mejora, uf. Tengo que echarle un ojo. Tengo bastantes puntos, creo. Venga. Ya, la pedazo puerta, ¿sabes? Vale. Me da que el pingüino debe de estar un poquito cabreado. Solo le quedan un par más de esos alijos. Sigue buscando. Avísame cuando encuentres algo. Claro. Lo que sea por ver la cara que pondrá. Mira este cómo se ha quedado. ¿Y para salir de aquí qué?
¿Esto para qué sirve? Vaya tela marinera. Bueno, pues por el mismo sitio exactamente. Vamos a ver si me deja continuarla.